Hola chicos, bienvenidos una vez más a La Máquina del Tiempo capítulo 38. Hoy vamos a hablar de un videojuego clásico de 1988 llamado Castlevania 2 Simon Quest. Bien, ¿de qué se trata el videojuego? Es una aventura de acción desarrollada por Konami, perteneciente a la serie de Castlevania, en la cual revolucionó el estilo de plataformas, como en Castlevania 1 y Castlevania 2, que diga Castlevania 3, para convertirse en un juego de plataformas con elementos RPG, siguiendo el mismo patrón que habían dicho Metroid en los años siguientes. Este juego fue lanzado para la Family Computer Disk System en 1987, y posteriormente, un año más adelante, para la NES en Norteamérica el 18 de junio de 1988. Bien, el protagonista del juego es el cazador de vampiros Simon Belmont, que después de derrotar al Conde Drácula, queda con heridas que le provocan una maldición. Para liberarse de la maldición deberá recolectar 5 cosas que el Conde Drácula había esparcido en diferentes pueblos, los cuales está una uña, un hueso, un corazón, un anillo y un ojo, para quemarlas. Estas partes se encuentran en las 5 mansiones de Drácula que están en diferentes pueblos. Los pueblos se encuentran de esta manera: está el pueblo de Jova, de Veros, Aljiba, Aldora, Oldón, Fetra, Gulash y Glunis. Estas son los únicos pueblos que contienen las mansiones. Las 5 mansiones donde se encuentran las 5 piezas de Drácula son la mansión Merkley, o Merkley como lo llaman, la mansión Robert, la mansión Braham, la mansión Botley y la mansión Laruba. Por último, está Castlevania del castillo de Drácula, que puede encontrarse fácilmente los objetos, o podías encontrarlos de esa manera. También consistía de tres finales alternativos de cada juego que se estimulaba. En el final correcto, Simon se arrodilla en la tumba del recién derrotado Drácula. Cuando se marcha, la mano de Drácula surge de la tierra mostrando que realmente no puede morir. Habían otros finales que no se podían acostumbrar de esta manera. También aparecen ítems nuevamente comprados que se podían hacer en diferentes métodos. En Castlevania 1, Castlevania 3 no podías comprarlos. Solamente en Castlevania 2 que podías comprar el agua bendita, medicinas, diamantes, cuchillo de plata, látigos de oro y libros de pistas para hallar las cosas que necesitabas que estaban estimuladas. También habían muchas cosas entre sí. Castlevania 2, chicos, era muy buen juego en la versión de la Family Computer y de la NES, pero ¿ustedes sabían que Castlevania 2 nació para el arcade? Sí, pero con otro nombre llamado así. Se llamaba Moonlight Legend, la leyenda de la luz de luna. Era muy catalogado porque se vendió en 15.000 yenes y 150.000 dólares en la función de esa manera. Pero bueno chicos, me despido desde aquí. Ojalá les haya gustado esta pequeña introducción de Castlevania 2. Y los veré para el próximo capítulo, que es el 39. Vamos a hablar de Casino Kid. Vamos a ver de qué se trata este juego. Así que chicos, nos vemos y suscríbanse a la página de DeviantArt de Casimón de Fence, porque hacen dibujos muy buenos. Así que, ¡nos vemos! Y cuídense mucho.